Enter. Hoy día vamos a ver lo que serían los ejercicios aplicativos actualizados de dilatación volumétrica. Pero recordemos un poquito la teoría para hablar de dilatación volumétrica. No olvidemos que dilatación son los cambios que sufren los cuerpos a través o mediante la temperatura. Estos a su vez calificaban en tres: dilatación lineal, superficial o de área, y dilatación volumétrica, que veremos. Para ello, no olvidemos que sí o sí es necesario poseer y tener siempre a la mano nuestra tabla de coeficientes de dilatación de distintas sustancias, como vemos ahí en este cuadro. Y bien, al hablar ya de dilatación volumétrica, tenemos estas tres fórmulas definidas. La primera, que nos dice que el volumen final va a ser igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el pequeño símbolo que ven ahí, la letra griega, gamma. Y significa coeficiente de dilatación volumétrica. Y eso multiplicado el delta T, o variación de temperatura. Esa sería nuestra primera fórmula a aplicar. Nuestra siguiente fórmula nos dice que el delta B, o variación de volumen, es igual al volumen final menos el volumen inicial. La simbología tenemos BF y BI. Esa sería nuestra segunda fórmula que trabajamos para lo que sería la dilatación volumen. Una tercera fórmula también empleada sería el delta T, o variación de temperatura. La misma nos dice que tenemos, pues, igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Son las tres fórmulas que se trabajan en dilatación volumétrica. Pero no debemos olvidar que también ingresa una fórmula preliminar, que sería la que vemos ahí en pantalla. La letra griega gamma, que significa dilatación volumétrica, y es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, cuyo símbolo es la letra griega alfa. Entonces, con estas cuatro fórmulas que hemos hecho repaso de acuerdo, vamos a trabajar ahora dilataciones volumétricas. No olvidemos que al hablar de dilatación volumétrica es la variación que sufren los cuerpos en sus tres dimensiones. Y estas serían en su alto, en su largo y en su ancho. Experimenta la variación en las tres dimensiones. Ahora partamos con nuestro primer ejercicio a aplicar. A ver, nos dice. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a calcular la variación de volumen que experimenta un cubo. Ahí fíjense, un cubo, ahí le está dando el cuerpo, la figura, la forma geométrica, de vidrio pirex. Aquí esto es importante, tengamos. Cubo, aquí está la forma geométrica o cuerpo. Vidrio pirex, aquí también nos va a dar la referencia para poder utilizar nuestro coeficiente de dilatación, de 60 centímetros cúbicos. Aquí está nuestro volumen inicial. SCC es una simbología. Es la simbología para centímetros cúbicos. Algunos autores saben colocar cm elevado al cubo. Es exactamente lo mismo.
cuando experimenta una variación de temperatura desde los menos 5 grados centígrados, aquí tenemos la temperatura inicial, hasta los 90 grados centígrados. Entonces, con esa referencia que hemos marcado, vamos a extraer nuestros datos. Nos pide calcular la variación de volumen, esa sería nuestra incógnita, nuestra variación de volumen, cuyo volumen inicial son 60 centímetros cúbicos, su temperatura inicial son los menos 5 grados centígrados y su temperatura final 90 grados centígrados. ¿Qué más tenemos que anexar? El coeficiente de dilatación lineal, que lo extraemos, lo mostramos hace un momento atrás, de la tabla de coeficientes de dilatación lineal. El Dillo Pérez tiene un coeficiente de 3 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Es nuestro coeficiente de dilatación lineal. Como ven, ahí nos dispone o nos muestra lo que es el cálculo de gamma o coeficiente de dilatación superficial, que dice que es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, multiplicamos 3 por 3 por 10 elevado a la menos 6. Por tanto, el coeficiente de dilatación volumétrica es 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Una vez tomados nuestros datos, empezamos a calcular. Y ya lo hemos venido viendo en los otros apartados. O sea, cuando aprendimos dilatación lineal, aprendimos dilatación superficial. Y que tenía un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mostrar nuestras formulitas nuevamente. Que para poder aplicar o hallar la variación de volumen. Veamos aquí, para poder hallar esta variación de volumen, vemos que se requiere tanto el volumen inicial como el volumen final. Y según los datos observados, no teníamos volumen final. Entonces, para poder aplicar primeramente esta fórmula, debo ver la anterior, que sería esta de acá. Fíjense, volumen final. Si veo esta formulita y veo mis datos, tengo volumen inicial, ya tengo el coeficiente de dilatación volumétrica, que es gamma. Pero vemos, o nos topamos con la sorpresa, que no tenemos el delta T. Entonces, vemos que tampoco puedo emplear esta segunda fórmula, porque no tengo un dato de los valores. Y volvemos a partir del inicio, que para poder calcular o empezar nuestros cálculos, tenemos que partir calculando el delta T o variación de la temperatura, la cual nos da temperatura final, que no tenemos en nuestros datos, y nos da la temperatura inicial. Entonces, analizando nuestras fórmulas, ahora vamos a empezar a calcular de esta manera, partiendo con el cálculo del delta T. Como vemos ahí, paso 2, vamos a calcular el delta T o variación de temperatura. Ya la conocemos la fórmula. Nuestro delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos. Temperatura final. Vamos a marcar ahí. Un colorcito. Nuestra temperatura final son 90 grados centígrados. Y nuestra temperatura inicial menos 5 grados. Entonces reemplazamos. Temperatura final, volvemos a repetir, son 90. El menos de la fórmula y vemos que aparece otro paréntesis, menos 5. Esto se da a que el valor de la temperatura inicial es negativo. Está por debajo de los cero, por debajo de la escala. Es por eso que aparecen esos dos signos menos. El menos, el primer menos, que voy a entrar ahorita con el color naranja. Este menos es de la fórmula, que es exactamente la que vemos acá. Y el otro menos, que está en el recuadro color verde, es el del valor. Entonces, cuando tenemos estos casos, no olvidemos, hacemos ley de signos menos por menos. Ahora vemos que ese signo negativo se vuelve positivo. Repito, ¿por qué o por cómo? Por la ley de signos, menos por menos, más. Quedándonos 90 más 5,
un total de delta T de 95 grados. Ahí está resuelto nuestro primer paso. Una vez resuelto el delta T, el siguiente paso, ahora ya vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. Aplicamos la fórmula que dice que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más gamma, que es coeficiente de dilatación volumétrica, por el delta T. Reemplazamos volumen inicial. Vamos a ver nuestros datos. Nuestro volumen inicial nos dice que es 60 centímetros cúbicos. Lo tenemos aquí, 60 centímetros cúbicos. Por 1 más, buscamos gamma por coeficiente de dilatación volumétrica. Lo tenemos aquí, 9 por 10 a la menos 6, y lo reemplazamos, 9 por 10 a la menos 6. Multiplicado el delta T, y vemos que el delta T también lo acabamos de hallar, que es 95 grados centígrados, simplificamos unidades, y como vemos este procedimiento, como lo resuelve el autor, nos dice resolver paso a paso. Volvemos a copiar los 60 centímetros cúbicos. Antes de efectuar la suma, tenemos que efectuar la multiplicación de 9 por 10 a la menos 6 por 95. Multiplicamos esos dos valores y nos ha dado el resultado de 8,55 por 10 a la menos 4. Repite, ¿de dónde sale este valor? De operar, vamos a mostrar aquí nuestra calculadora, mi calculadora digital. Ven ahí. ¿Cierto? ¿Verdad? Introducimos 9 por 10 a la menos 6 multiplicado 95. Bueno, a mí me ha quedado el valor, ya les he explicado por qué quedan esos valores decimales. Le voy a dar más. Como ven, ahí nos da también la expresión en notación científica, que sería 8,55 por 10 a la menos. Y ese valor hallado, recién le voy a sumar 1. Es decir, este valor hallado, le sumo 1. Como ven allá, 1,000855. ¿De dónde sale ese 1,000855? Sale justamente de sumar el 1 que está por delante. Finalmente, el valor hallado después de la suma, acabamos multiplicando por 60. Ven ahí. Nos queda exactamente 60,0513 centímetros. Estoy explicándolo paso a paso. Después lo hacemos de manera directa para que quede la cosa. Una vez hallado el volumen final, finalmente hemos hallado el volumen final, recién podemos calcular ya el delta V o variación de volumen. La fórmula ya la conocemos, que volumen final menos volumen. Volumen final, lo acabamos de hallar, 60,0513 menos 60, que es nuestro volumen inicial. Hacemos la diferencia. Menos 60, como ven ahí, 0,0513 centímetros cúbicos. Y nos aclara que ahí está hallado nuestro volumen final. El resultado positivo indica que el cuerpo se ha expandido. Lo que sucede mayormente, y lo hemos venido aprendiendo en los diferentes tipos de dilatación, cuando los resultados dan positivos, los resultados nos indican que el cuerpo se expande. Y si te hace o 10 es negativo, el cuerpo tiende a contraerse o encogerse. Ahora, les decía, cuando ya tenemos el buen manejo y uso de la calculadora, se puede trabajar de manera directa. Lo anotamos, 60 por, abro paréntesis, 1 más 9 por 10 a la menos 6, y a eso le multiplico 95. Cerramos el paréntesis, como ven ahí, lo he introducido todo, y nos da exactamente el mismo valor que nos da ahí, 60,0500. Y de esa manera, hemos calculado nuestro primer ejercicio de dilatación volumétrica.